Hay un debate que tienen ustedes que leer en el que Richter pide la palabra y le dice a Bismarck: Señor canciller, ¿es usted consciente de que si sale adelante este proyecto de ley, repito, del sistema público de pensiones basado en el reparto, va a hacer dependiente a todo el pueblo alemán de por vida del Estado? Y entonces se levanta Bismarck, toma la palabra y dice: ese es precisamente mi objetivo. Vamos a ver, señor escribá y señores políticos de absolutamente todos los putos partidos. A ver si lo entienden de una vez. Mi pensión me la pago yo. Uy, cuidado que me voy volando. ¿Qué hola, YouTube? Bueno, este señor es socialista de pura cepa, se le nota, es un camionero. Lo respeto muchísimo por su trabajo, o sea, lo respeto, sé que es muy difícil ser camionero. Yo llevo cotizando desde los 16 años prácticamente, ¿vale? Es un trabajo muy sacrificado, la gente piensa que es nada más pararte ahí, sentarte ahí y darle al timón y apretar el... No, 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 es un trabajo súper sacrificado, son horas y horas y horas y horas ahí. Pero ¿qué pasa? Que tiene este efecto de los socialistas de que se cree que pueden hacer lo que les da la gana, aunque el sistema dicte lo que dicte. Y entonces él se para y dice: bueno, mis pensiones están ahí sí o sí, porque si yo pagué y mi padre pagó y todo el mundo pagó, mi dinero tiene que estar ahí. A ver si lo entienden de una vez. Mi pensión me la pago yo. No lo sé, Rick, parece falso. Claro, de esos polvos, estos lodos. De tener a todo el pueblo alemán dependiente del Estado y militarizado, ahí tenemos luego dos guerras mundiales, todo tipo de genocidios, etcétera. De tener a todo el pueblo español dependiente del Estado, ahí está este problema insoluble. A ver si lo entienden de una vez. Mi pensión me la pago yo. ¡No! ¡No! Yo le voy a explicar a este camionero socialista, disculpa que lo diga de manera despectiva, pero es que es la realidad. A veces se dice la frase que no hay nada peor que un obrero de derecha y yo te diría no hay nada peor que un obrero de izquierda. Oye, ¿habéis visto los debates? Sí, yo solamente quiero que salga Vox. ¿Eso? Porque me parece el mejor presidente para este país. Pero eres un currante, tío. ¿Y qué? Y Pablo Iglesias también es un currante comunista y vive en una casa de 100 millones de pesetas. Es profesor de universidad más que curre. Que ejerza de profesor de universidad, eso es lo que pido. Que ejerza. Como obrero que eres, trabajador, ¿no tienes conciencia de clase? No. Sí, sí, claro. Y yo he vivido muy bien cuando he estado gobernando la derecha en este país. No. Cuando más dinero he ganado. Con el trabajo basura que hay y todo. Para mí no, para mí no. El que tiene experiencia laboral puede trabajar. El que no la tiene, pues hay contrato basura. Pero el que tiene y aprende un oficio puede trabajar. Se mamó, se mamó, se mamut. Porque son peores, son tan ignorantes que no saben que no tienen absolutamente nada guardado y que en un futuro pueden tener menos todavía debido a la inflación. Y cuando la inflación es demasiado grande, te quedas sin absolutamente nada. Sin absolutamente nada. Y es el desconocimiento, ¿no?, que tiene el obrero socialista. Que se cree que por ser socialista ya está ahí abrazando una causa, ya está luchando contra los patrones, ya está luchando contra el dólar, ya está luchando, que al final es el mismo dinero que ellos quieren ganar, ¿no? No me la paga nadie, igual que la pensión de mi padre se la pagó él, no se la paga nadie. A ver si lo entienden. ¡Qué bien necesito por romper la concha de mi madre! Y es que la seguridad social es un sistema esquizofrénico, porque es como las Bissell words, ¿verdad? Palabras comadreja, que siempre son engañosas, ¿no? El concepto de democracia popular o democracia orgánica, ¿no? Justicia social, ¿eh? Siempre se le pone este añadido y entonces es para significar justo lo contrario de lo que es. Miren, la seguridad social no es ni seguridad ni social. O sea, que es el colmo del engaño semántico. No hay ninguna seguridad de que vayamos a percibir nada. Y además tampoco es social. Porque es que hay mucha gente que le están quitando el 30% de su sueldo y son menos de 1.000 euristas, a lo mejor para pagar pensiones a millonarios. El sistema de pensiones es insostenible porque, claro, si resulta que hay más gente cobrando la pensión que cotizando, pues entonces no se puede sostener. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! A ver si lo entienden de una vez. Mi pensión me la pago yo. ¡No! Hay dos maneras de ganar dinero. Y esto quiero dejárselo claro a camioneros y a todos los que están viendo esto. Hay dos maneras de vivir. Una es del trabajo propio y la otra es del trabajo ajeno. En el caso de las pensiones, este camionero piensa que es que él está aportando dinero y ese dinero se lo guardan ahí. Fíjate, es de tonto porque yo diría, bueno,
en vez de darle el dinero al Estado, lo guardo yo, me quedo yo con el dinero y cuando sea viejo tengo la misma cantidad de dinero, ¿o no? ¿No es lo mismo? No, no, dice, yo se lo voy a dar al Estado porque el Estado sabe mejor que yo lo que va a hacer con ese dinero, pero después el Estado me lo tiene que devolver a mí cuando yo sea viejo, si llego a viejo. O sea, eso es lo otro, ¿no? Si llego a viejo, el Estado me va a devolver ese dinero. Y está el pelotudo que se cree que es un genio. Se manda mil cagadas y uno tiene que andar detrás limpiándoles el culo. A ver si lo entienden de una vez. Mi pensión me la pago yo. Ese sistema no funciona así. El sistema de reparto de Otto von Bismarck, que aquí se los puedo explicar yo, es más, le voy a poner a Huerta de Soto para que ustedes lo entiendan. Que el problema de las pensiones es, con gran diferencia, el problema más grave desde el punto de vista económico, social y político también, que en este momento afecta a nuestro país. Ni que decir tiene que las pensiones es uno de los tres pilares esenciales del tan alabado estado del bienestar, siendo los otros dos el sistema sanitario y la educación. Cuando yo cumpla 67 años, ¿vale?, tengo más de 47 años cotizados. Y para entender la crisis técnica, lo primero que hay que entender es muy bien cómo se financia el sistema público de pensiones. Mi pensión me la pago yo. Se financia a través de lo que se llama el sistema financiero de reparto. Esto en inglés se dice pay as you go system, ¿eh? O sea, que se va pagando sobre la marcha. ¿Qué significa sistema financiero de reparto? Pues significa que la totalidad de las contribuciones que se pagan cada año al sistema se gastan íntegramente en el pago a los pensionistas, es decir, a los jubilados, a las viudas y a los huérfanos. Cuando me jubile, ustedes me tienen que devolver ese dinero. Es así de sencillo. Porque lo que ustedes dicen de que tiene que haber gente trabajando para pagar las cotizaciones de la Seguridad Social, eso se llama estafa piramidal. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! Se coge con una mano contribuciones y se gastan íntegramente en pagar pensiones. Esas contribuciones tienen un importe muy elevado. Para que se hagan ustedes una idea, hasta la base reguladora, que son un importe muy alto, un salario muy alto, de 3.000 equivalente y pico euros al mes, pues el coste de la contribución está en torno, dependiendo del sector en el que nos movamos, del 36-37% al 41% del salario. O sea, un porcentaje altísimo. Y si eso lo hace una empresa privada, ese señor va a la cárcel. Por lo tanto, ustedes no nos pueden decir que el sistema de pensiones se basa en un sistema piramidal, porque eso sería una estafa. A ver si lo entienden de una puta vez. Esos bastardos me mintieron. Si eleváramos al bruto el salario incorporando ese coste, pues estamos hablando de que entre una cuarta parte y un tercio de todo lo que ganamos se nos extrae vía impuestos para financiar el sistema. Ya vieron, ese sistema de reparto de Otto von Bismarck se instauró en un momento en el que, bueno, la gente vivía menos que la edad de retiro. Entonces, claro, le podían dar un retiro con una buena tasa de reemplazo a la gente que sobrevivía más de 65 años. O sea, te pongo un retiro de 65 años, es como que yo ponga ahora un retiro a los 100, digamos. Bueno, yo voy a poner el retiro a los 100. El que dure más de 100 años, entonces puede cobrar el retiro. Bueno, eso fue lo que hizo Otto von Bismarck. En su momento dijo, bueno, el que llegue a los 65 años le vamos a pagar un retiro. Cuando el general Franco en el año 64 reproduce y mimetiza el sistema de Bismarck del sistema público de pensiones basado en el reparto, y esto es algo, por cierto, tabú que no se puede decir en España porque resulta que uno de los pilares básicos del tan alabado y cacareado estado del bienestar que a nuestros políticos se les llena la boca de orgullo, resulta que es creación del dictador. Yo creo que aunque solo fuera por eso había que mantener la lápida ahí o poner debajo creador del estado del bienestar en España y luego llevárselo o hacer algo. O aquí estaba el creador del estado del bienestar en España, ya no está porque se lo han llevado. O algo habría que poner, ¿no? Y todo lo demás me lo quedo yo. Y a partir de ahí a recoger dinero, a recoger dinero, a recoger dinero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente piensa que hay un fondo que se hace con tu dinero. No, no hay ningún fondo. ¡No! El dinero que tú le pagas hoy al Estado, el Estado se lo está pagando a los retirados de hoy. Así que muy probablemente para mañana no va a haber dinero. Ya tu dinero no va a estar ahí. Y él dice, sí, 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 yo estoy aportando, mi dinero tiene que estar ahí. Y este es el problema de los socialistas, que viven en el mundo de yuppie y encima, como se creen revolucionarios y malos, dicen, sí, mi dinero tiene que estar ahí, a huevo que tiene que estar ahí. Mi pensión me la pago yo, no me la paga nadie, ¿vale?
la mía y cada uno se paga la suya. Para eso cotizamos. ¡No! Si no hay gente cotizando, no es mi problema. Sáquenselo a la iglesia, sáquenselo a los curas, sáquenselo a la monarquía, a la tauromaquia, a los chiringuitos como el de Tony Cantó, o a donde a ustedes les salgan de los cojones. Pero mi pensión me la he pagado yo. Las cifras que tenemos que actualmente las pensiones en España son 140.000 millones de euros. 140.000, ¿eh? Y muchas veces, y a mí es un ejemplo que me gusta mucho, por ejemplo, los ministerios. Yo creo que, Antonio, tú y yo estaremos de acuerdo con que el Ministerio de Igualdad, si lo suprimiésemos, no pasaría absolutamente nada en España. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, pero son 450 millones. Un día. Pagar las pensiones un día. Vale. Si empezamos a seguir sumando todo ese gasto, que es verdad que podríamos quitarnos, que yo soy partidario de ello, totalmente de acuerdo contigo, no solucionas el problema de fondo. Y es que en torno al 30-35% del gasto público son las pensiones. Y si no está, voy a hacer una manifestación y una marcha, o me voy a ir en una revolución y me voy a alzar en el medio monte. Porque eso es lo que hacen los socialistas. O sea, ellos piensan que el mundo se resuelve así. Claro, como viven toda la vida en ese sueño, al final no se cumple y siempre terminan de revolución en revolución. Eso es lo que hacen los socialistas. Déjenme explicarle nuevamente. Se puede vivir de dos maneras. Con el fruto de tu trabajo, con el fruto del trabajo ajeno. En este caso, que es un obrero socialista, sí, pero que se ve que trabaja, porque el tipo se ve que trabaja, pues ese hombre que es socialista y que trabaja mucho le está entregando su dinero al Estado para que el Estado se lo dé a los retirados de hoy. De hoy, no de mañana. No su dinero de mañana. Y es de tontos pensar que ese dinero es tuyo mañana, porque no lo es. Porque no existe ese dinero. Es de tontos. Mañana harás una revolución cuando no hayan pensiones para ti. Es lo más probable. Pero no hay. Lo que no es normal es que ustedes estén 40 años o 35 años jugando con nuestro dinero y después nos digan que nos van a quitar las pensiones o no nos van a devolver ese dinero. No tienes poder aquí. Porque resulta que no hay gente cotizando. Para mañana, para ti, no hay nada. Depende de que hayan inmigrantes o que hayan nacido niños para cuando tú seas anciano tengas ese retiro. Ok, espero que esto les quede bien claro. No hay nada guardado para ti mañana. No hay ninguna bolsa, no hay absolutamente nada. Y el segundo es el sistema de capitalización. Capitalización individual que haces tú mismo, le inviertes en bolsa. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que el 56% de los norteamericanos tienen dinero invertido en bolsa. ¿Por qué? Porque es inteligente. Oh, porque capitalismo malo, no sé qué. Invierte en empresas capitalistas. Invierte ahí. Hazte un fondo de pensiones en empresas capitalistas. Lo que hacen las personas inteligentes es reunir el dinero, ir a un broker y decirle, mira, yo no sé cómo funciona la bolsa, te doy mi dinero para que lo pongas ahí. ¡Malo! Entonces el obrero socialista dice, ¡son malos! ¡Estos capitalistas podridos me quieren robar el dinero! Ya, pero es que esa es la única manera en la que realmente tu dinero te va a ser devuelto a ti mismo, que eres el dueño. Es la única manera. Ah, que hay un riesgo. Sí, hay un riesgo. Y en el otro hay un riesgo todavía mayor, de que no vas a cobrar absolutamente nada, porque no está, porque no existe. Eso se llama estafa piramidal. Vale, y si eso lo hace una empresa privada, ese señor va a la cárcel. He dicho que se solucionaría el tema, por lo menos durante un periodo muy largo de tiempo, si a punta de pistola pudieran obligar a entrar al número creciente de personas necesarias. Pues bien, precisamente eso es lo que hace el Estado. El Estado, en el sistema público de pensiones basado en el reparto, promete unas prestaciones muy generosas, que en términos actuariales, si calculamos su rentabilidad, es tremenda. Luego, en este sentido, hay una identidad respecto de lo que es una estafa piramidal. Eso se llama estafa piramidal. Y el sistema se basa en coger con una mano, es decir, que los que van entrando, los que entran, lo que supuestamente aportan o depositan, en el caso del esquema de Doña Baldomera o de la banquera del pueblo en Portugal después o en el esquema Ponzi, lo que aportan resulta que no es que se invierta, produzca una rentabilidad y que tú seas propietario de eso y de eso salga lo que te van a pagar, no. Se gasta íntegramente en pagar a los que previamente se les había prometido la correspondiente prestación rentabilidad. O sea que hay una analogía casi idéntica, una identidad casi, entre el sistema basado en el reparto y lo que sería una estafa piramidal. Es una ficción que te vendieron. Es una estafa piramidal. Es una estafa. Lo que te están diciendo para explicar el por qué es una estafa es que, bueno, la base piramidal en la que tú estás, están trabajando para los poquitos ancianos que hay.
¿ya? Pero ¿qué pasa? Que el capitalismo malvado, que se come a los niños, ha logrado que ahora la esperanza de vida sea mayor de 80 años. O sea, la gente vive más de 80 años, 80, 90. La gente vive muchos años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esa pirámide en la que había muchos trabajadores y poquitos viejitos retirados, se ha invertido. O sea, la pirámide esa está así, mire, así. Ahora hay muchos retirados en la parte de arriba y poquitos trabajando en la parte de abajo. Entonces, la tasa de reemplazo de trabajadores es muy pequeña. Y no pueden mantener, como ustedes entienden, si mira, miramos que 5 obreros antes mantenían a un retirado, ¿cómo un obrero va a mantener a 5 retirados? A menos que le quiten el 99% de su salario, como sucede en Cuba, por ejemplo. A menos que hagan eso, no hay manera de que ese sistema, que es una estafa piramidal, funcione. No existe obrero socialista. Por eso cuando te dicen que no hay nada más tonto que un obrero de derecha, no, un obrero de derecha es un obrero que entiende un poco de economía y que sabe que el Estado le va a robar. Porque el Estado son hombres que están ahí para robar. No necesariamente todos los que están en el Estado van a robar, pero es lo normal. El hombre tiende a corromperse cuando tiene poder. Y esto es lo que no ve el obrero socialista. Y es lo que estará pensando por dentro, es, como no me paguen, voy a hacer una revolución. Sí, con 65 años. Seguro, vas a hacer una revolución con 65 años. No lo dudo. Dios, los socialistas han hecho revoluciones por todos lados y destruyen los países. Lo que pasa es que cada vez que hay una revolución en el país, ha sido para peor. No han existido revoluciones para mejor. Destruyen todo, se queda todo peor y ya está. Más hambre, más miseria y más necesidad. Que todavía no lo ven. O sea, los socialistas esto todavía no lo entienden. Hay gente que creen que hay que irse a la revolución. Este tipo de personas todavía lo ven así. Porque no entienden un poquito de economía básica y un poquito de cómo funciona el capitalismo. Capitalismo, no me menciones esa palabra. Mala, mala, mala. El obrero norteamericano que lo entiende tiene dinero en bolsa. Tiene dinero en broker que le manejan sus fondos y todas esas cosas. Y sí, hay un sistema de reparto y todo eso también, pero eso es como por las dudas, porque de ese sistema no te puedes confiar. No puedes. Y más en un país como España, con un 40 y pico de desempleo juvenil. No se puede. Yo espero que los que hayan visto entiendan, principalmente para hacerles un resumen, que solo hay dos sistemas. Dos. ¿Ok? Uno, en el que tú ganas dinero con tu trabajo, que es el sistema de capitalización individual, en el que tú agarras todo tu dinero, digamos, el dinero que pusieras en pensiones y todas esas cosas, lo agarras y lo inviertes. Y el segundo, que es el sistema de reparto, que es dar dinero y a ver si mañana hay dinero para ti. Porque ese sistema va a estar funcionando mientras funcione la pirámide. Mientras esa pirámide está funcionando, ese sistema funciona. Cuando esa pirámide no funcione, a menos que matemos a todos los viejos, que bueno, ya te tocará a ti cuando seas viejo, pues no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Ok? Y es muy fácil de entender. O vives de tu trabajo o vives del trabajo ajeno. Así de simple. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Hay que recordar también que aquí hay una pequeña trampa jurídica y es que está establecido que 30 puntos, en torno al 30% del coste, se dice que lo paga la empresa o el empleador, y el trabajador se le descuenta el 7% restante, un 6,7%. Digo que es una trampa semántica porque mucha gente piensa, es que es la empresa la que me paga la contribución a la seguridad social. Yo solo pago el 6%, pero el coste más grande lo paga la empresa. Enseguida vamos a ver que esto, desde el punto de vista de teoría económica, es completamente falaz, como ya puso de manifiesto Mises hace muchos años, ¿no? Lean ustedes en su libro sobre el socialismo, porque en última instancia el coste íntegro lo pagan los trabajadores, como vamos a ver enseguida.